Amados hermanas, hermanos, y al revés. Amados hermanos, amadas hermanas, les damos la bienvenida en esta mañana nuevamente al encuentro que tenemos con la palabra de nuestro Dios. Agradamos a quien conocemos, y en esta mañana vamos a intentar dar respuesta a dos preguntas básicas. ¿Por qué agradar a Dios? Estamos hablando del agradar a Dios. Inmediatamente puede surgir la pregunta, se lo puedes hacer a algún joven o algún adolescente y te puede responder, ¿por qué agradar a Dios? Básicamente hay dos razones, así lo puedo resumir yo. Básicamente hay dos razones, ¿por qué agradarlo? Porque el agradarlo nos conduce a la vida. ¿Por qué agradar a Dios? Porque cuando le agradamos, estamos siendo conducidos hacia la vida. ¿Qué sucedió en el Génesis? Cuando el hombre no agradó a Dios, sino se agradó a sí mismo tomando del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no debía haber tomado, se agradó a sí mismo, no agradó a Dios y vino a muerte. Hay un salmo en la Escritura, el Salmo 36:9, al cual no vamos a ir, solamente lo cito en referencia, dice, porque la fuente de la vida está contigo y en tu luz veremos la luz. ¿Por qué le conocemos? Porque Él nos conoció primero. Ahora, ¿le agradamos? Porque lo conocemos. ¿Por qué buscamos agradar a una persona? No solamente porque queremos agradarle o porque le conocemos, sino básicamente la razón primordial, esencial, que lo encierra todo. Agradamos a alguien porque lo amamos, porque lo hemos conocido y porque lo amamos. Dice la Escritura que Enoc agradó a Dios y Dios lo trasladó. Y la pregunta es, ¿por qué agradar a alguien que es invisible, como en el caso de nuestro Dios? No le podemos ver, pero le podemos sentir. Él se manifiesta. ¿Por qué le agradamos? Porque le conocemos, porque le amamos y porque en Él está la vida. ¿Por qué agradas a Dios? Porque en la medida que más le agradas, más el Espíritu de Dios florece en nuestra vida y nos conduce hacia la eternidad. Ese es el porqué, básicamente ese es el porqué. Ahora, el cómo agradarle, que es lo importante, la cuestión pragmática, lo práctico. ¿Cómo agradar a Dios? Te invito por favor a la segunda epístola a Timoteo capítulo 2. Versículo 4, ahí nos vamos a detener un momentito. Agradamos a quien conocemos. Agradamos a quien amamos. Agradamos a aquel que nos llamó. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar al que lo escogió. Repetimos, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos a fin de agradar al que lo escogió. En primer lugar, aquí vemos dos palabras. Número uno, el que sirve. ¿Y por qué estamos sirviendo a Dios? Porque Él nos llamó. ¿Servir significa un ministerio? No, servir significa servirlo a Él, seguirlo a Él. Independientemente de los ministerios, independientemente de los llamados, le servimos a Él. Ahora, estamos hablando del cómo agradar a Dios. Ya vimos el porqué, razón básica, porque le amamos, porque le conocemos. En lo práctico, ¿cómo lo agradamos? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos. Y aquí tenemos un consejo práctico. ¿Cómo agradamos a Dios? No involucrándonos en los asuntos cotidianos. ¿Qué asuntos cotidianos? ¿Acaso no vamos a ir a trabajar? ¿Acaso no habremos de cumplir con nuestras responsabilidades? No, no se involucren en los asuntos cotidianos. Aquellos asuntos que te alejan, te apartan de Dios. En este caso, Timoteo, si nosotros observamos desde el primer capítulo, vemos a un joven Timoteo que estaba abrumado por la situación de persecución que estaba circundando a la iglesia.
Vemos a un Timoteo que se encontraba debilitado a causa de las enfermedades en su cuerpo. Vemos a un Timoteo que se encontraba desanimado a causa de que el apóstol Pablo estaba ya encarcelado, iba hacia el final de su ministerio, y un sinfín quizá de situaciones que desconocemos, que no son explícitamente presentadas en esta carta, que más sin embargo envolvían la vida de Timoteo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo con esa fuerza del espíritu le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Entonces, trata de acercarlo nuevamente al Señor para que todas aquellas cosas que le estaban rodeando, que le apartaban de Dios, que estaban haciendo que quizás su vida fuera a involucrarse en los asuntos cotidianos, dejando a Dios de un lado, habrían de llevarle poco a poco a desagradar a Dios. Hermano, la vida cristiana consiste en agradar a Dios porque le amamos, porque le hemos conocido, porque después de haberle conocido no hay nadie más a quien agradar. Cuando nos agradamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que resulta? Resulta solamente en muerte, resulta en tristeza, porque es agradándolo a Él como vamos llegando a conocerle. Y cómo vamos llegando cada día a una mejor vida en el espíritu. Número uno, ¿cómo agradarle? No involucrándonos en aquellos asuntos de la vida cotidiana que nos aparten de Dios. En este caso particular, ¿en qué te estás involucrando? ¿En tu trabajo? ¿Te estás alejando de la oración? ¿Te estás alejando de la palabra? ¿Te estás alejando de los hermanos? Hay muchas situaciones que suceden entre los hermanos. Incomodidades, situaciones de confrontación que muchas veces no resultan en la mejor manera de resolver las cosas, pero nos alejamos, nos sentimos dolidos, nos sentimos afectados, nos sentimos ofendidos. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos, pero la pregunta que siempre debe estar en nuestro corazón, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy manifestando, cómo estoy actuando, ¿agrada a Dios? Porque en ese agradar es como Dios es glorificado. ¿Agrada a Dios lo que yo estoy pensando? ¿Agrada a Dios las palabras que yo estoy expresando? ¿Agrada a Dios o me agrado a mí mismo? ¿Busco la aprobación de Dios o busco la aprobación en cuanto a mi conciencia conmigo mismo? ¿O busco la aprobación de los hombres? Hay un principio bien claro y sencillo. Cuando nosotros agradamos a los hombres desagradamos a Dios. No podemos servir, por ejemplo, dice la Escritura por medio de nuestro Señor, a Dios y a las riquezas. Porque al final de cuentas terminarás agradando a uno, a las riquezas, y desagradando a Dios. No podemos servir a dos señores a la vez. Debemos de servir y agradar a aquel que nos escogió. Y así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a fin de agradar a aquel que lo escogió. La otra versión dice aquel que lo reclutó como soldado, aquel que te llamó a servir en aquello que verdaderamente permanece para vida eterna. Es claro, la Biblia abunda en ejemplos. Saúl quiso agradar al pueblo y por agradar al pueblo desagradó a Dios. Al desagradar a Dios, no solamente trae repercusiones sobre nuestra vida, sino repercusiones también sobre el mismo pueblo. Al agradar al pueblo, desagrada a Dios y viene el quitarle a Saúl, en este caso su reinado, y no hay bendición para el pueblo, porque Dios quería destruir a los enemigos. Agradamos a los hombres, nos agradamos a nosotros mismos, desagradamos a Dios y venimos a menos. Pero cuando agradamos a Dios, venimos a más. Un segundo ejemplo lo podíamos tomar de la Escritura, en el caso de Sansón. Por agradar a una mujer, desagradó a Dios. Agradando a aquella mujer, por agradarse a sí mismo, vino a menos. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios le alejó. Se alejó de él y al agradarse a sí mismo, pensando que todavía Dios estaría con él, no sobrevino para él, sino una serie de circunstancias que le perjudicaron, que le dañaron y dañaron al pueblo de Israel. La Biblia nos enseña en ese sentido.
Sentido práctico, pues, el cómo. ¿Cómo agradar a Dios? La Escritura dice, no involucrándonos en los asuntos cotidianos. Y un segundo consejo que nos da Pablo en esta misma segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, que nos conduce hacia lo mismo. 2:22. Llevamos dos consejos de la Escritura. No nos involucremos en los asuntos cotidianos que nos alejan, nos enfrían, nos apartan de Dios. Y versículo 22 del mismo capítulo dice, huye de todas las pasiones juveniles. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Huyendo de todas las pasiones juveniles. Y dirán algunos, bueno, eso es para los jóvenes. Pero las pasiones, la ira, el coraje, la falta de perdón, son pasiones que alejan de Dios, que no agradan a Dios. Sencillamente la ira no es algo que agrada a Dios, porque destruye, te destruye a ti, destruye a los demás. Eso es algo que no agrada a Dios. Huye de todas las pasiones juveniles y corre tras la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye, huye de todo aquello que desagrada a Dios. Huye del rencor, huye de la envidia, huye de los celos, huye de todo aquello que no edifica para la fe de Dios. En el caso específico, que siempre lo tomamos en referencia, José, para agradar a Dios, ¿cuál es la razón básica por la que agradamos a Dios? Porque le amamos. José, cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, le prendió y lo quiso orillar a que desagradara a Dios, él dijo dos cosas esenciales y precisas. ¿Cómo ofender a Dios y ofender a tu esposo que me ha puesto en autoridad? Lo primero, agradar a Dios, porque a pesar de la circunstancia que vivía José, sabía que lo más importante era agradar a Dios porque el Señor le mantenía con vida. Dos cosas importantes. No solamente el por qué. ¿Por qué agradamos? Porque le amamos. Ahora, si nos trasladamos al versículo 19, dice la Escritura por medio del apóstol Pablo, pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué agradar a Dios? Sencillamente, hermano, porque somos de Él. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados no para agradarnos a nosotros mismos. Y un punto muy importante, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a no agradar a Dios? ¿Qué nos lleva o nos conduce a no agradar a Dios? En ocasiones es el ego humano que no quiere quedar mal delante de los demás. Y por no quedar mal delante de los demás, porque mi figura, porque mi nombre no se vea manchado, porque mi nombre no se vea perseguido, no agradamos a Dios. Pero cuando nosotros dejamos de ser lo que somos, dejamos de ser lo que somos para que se forme el Cristo en nosotros, entonces empezamos a agradar a Dios. Cuando ya no nos importamos a nosotros mismos, esencialmente me refiero a la carne, no que no nos ocupemos de nuestra vida, sino que nuestro yo sea lo menos importante, sino que el Cristo sea glorificado en nosotros, es cuando verdaderamente empezaremos a agradar a Dios. Cuando ya no busquemos la aprobación de los hombres, cuando lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para agradarlo a Él, que cada cosa que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, sea para glorificarlo a Él, para buscar que Él sea exaltado, para agradarle a Él, que todos los dichos de nuestra boca, los pensamientos de nuestro corazón, cuando nosotros los podamos expresar, que nosotros podamos, si acaso pudiésemos ver el rostro de nuestro Dios en el cielo, que Él se agrade en lo que hacemos. Y regularmente el agradar a Dios, en el agradar a Dios está implicado el sacrificio. ¿El sacrificio de qué, hermano? El sacrificio de nuestra carne. En este caso, Timoteo tenía que renunciar a todo aquello de lo cotidiano
que le involucraba en el agradarse a él, pero que agradaría a Dios. Huir de las pasiones juveniles que le agradaban a él, pero tenía que renunciar, tenía que sacrificarse para agradar a Dios. Pero curiosamente, lejos de causarnos algún dolor, vas a sentir que cada vez que agradas a Dios y que escoges el perdonar antes que el retener el perdón, cuando escoges el detener la palabra que va a ofender antes que expresarla, cuando escoges el detenerte antes que avanzar, cuando escoges el amar en lugar de lo contrario, entonces vas a sentir como un peso de gloria de parte de Dios viene a tu vida y empiezas a caminar en la vida. Qué glorioso hubiera sido que Adán no hubiera escogido agradarse a sí mismo comiendo de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, sino todo lo contrario, que hubiera seguido el gran ejemplo de nuestro Señor que le dijo, escrito está, decido agradar a Dios. Decido escoger lo que a Dios le agrada, porque cuando escogemos lo que a Dios le agrada, ahí está la fuente de la vida. Termino con el Salmo 36, 9, el mismo que te cité en referencia. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida, dice la Escritura, está en Él. ¿Por qué agradar a Dios? Porque en Él está la fuente de la vida. Y en su luz veremos la luz. Cuando agradamos a Dios, caminamos en luz. Y eso, hermano, nos hace ver la luz mayor que es nuestro Señor. ¿Por qué agradar? Porque le amamos. ¿Cómo agradar? No involucrándonos en asuntos cotidianos que nos alejan de la presencia de Dios, de la oración, de la palabra. ¿Cómo agradar? Huyendo de todas aquellas pasiones que desagrada a Dios, dando lugar a que el Espíritu haga morir nuestras obras de la carne, para que entonces las obras de Dios florezcan y en esas obras de luz, en esas obras de amor, en esas obras de justicia, en esas obras de misericordia que Dios pone hacia nosotros, Dios pueda agradarse. Y cuando Dios se agrada, hermano, suceden dos cosas. Solamente suceden dos cosas. Número uno, te inunda con su presencia. O número dos, como en el caso de Enoch, nos lleva y nos traslada hacia su presencia. Que la gracia del Señor te bendiga en esta mañana. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque, aunque somos débiles en nuestra carne, sabemos que tu Espíritu reposa en cada uno de nosotros en fortaleza. Padre, ¿por qué amarte? Porque no hay cosa mayor a quien amar, Señor. Porque no hay otro que haya dado su vida por mí, aun siendo pecador. Y en esto muestras tu amor, en que aun siendo pecadores, el Cristo murió por nosotros, dice tu palabra. Señor, ¿cómo no amarte si fuiste el que nos perdonaste primero? ¿Cómo no amarte, Señor, si fuiste el que te entregaste por nuestra vida? ¿Cómo no agradarte, Señor, si cuando agradamos al mundo venimos a muerte y cuando te agradamos a ti venimos a la vida, Señor? ¿Cómo no agradarte, Señor, si cada vez que doblegamos nuestra carne para dar paso al Espíritu, Señor, nos llenamos de ese gozo, de esa fortaleza, de esa fuerza que sobreviene solamente de ti, de tu Espíritu, Señor? ¿Cómo agradarte, Señor? ¿Cómo agradarte si no huyendo de aquellas cosas que te son desagradables? Oh Dios, porque cuando te agradamos, tú te acercas, Señor. Porque cuando te agradamos, Señor, tú te acercas. Y aún, Señor, cuando no te agradamos, tú te acercas. Pero más, Señor, cuando nosotros te agradamos, obedeciendo tus mandamientos. Padre, tu nombre es glorificado y tu gloria, Señor, empieza a llenar todo hueco de tinieblas en cada región donde tú manifiestas el fragante aroma de tu conocimiento, como decía el apóstol Pablo. ¿Por qué agradarte, Señor? Porque te amamos. Padre, en el nombre de Jesús, es tan hermosa tu palabra, es tan hermosa tu presencia, es tan exquisita, Señor, tan exquisita esa presencia de la cual
y en la cual quisiéramos siempre permanecer. Padre, ayúdanos a agradarte, Padre. Ayúdanos a doblegar nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a cerrar nuestra boca, a cerrar nuestros ojos al mundo y abrirlo solamente para ti. En el nombre de Jesús, como hombres débiles, te los pedimos, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros nos fortalezcas esta mañana, Señor, para salir de ese mundo a dar testimonio de tu gloria, Señor, agradándote a ti, renunciando a todo aquello que representa la muerte para dar paso a la vida que sobreviene de vivir en tu espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Mis amados hermanos, nos retiramos ya volviendo casi a una normalidad, todos en los trabajos, pero por la gracia de Dios, bendecidos y fortalecidos. Que la gracia del Señor los bendiga, los fortalezca, y si Dios quiere, nos encontramos hoy por la noche nuevamente. Tendremos un hermano amado que, si Dios lo permite, nos compartirá la palabra el día de hoy. Un hermano muy querido. Esperemos que Dios ponga las condiciones apropiadas para que pueda estar con nosotros. Dios los bendiga, buenos días. Les amamos, un abrazo muy fuerte, un apretón hasta que puedan expresar. Ay, ay. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les amamos.